Gracias por continuar con nosotros. Aquí revisando las cifras de la violencia, el número de víctimas. En Zona Franca, durante varios meses le hemos ofrecido recuentos numéricos que no dejan de ser un termómetro, no dejan de ser un indicador de cómo está Guanajuato en el contexto de violencia criminal. Pero en esta ocasión, el día de ayer, tomamos los datos específicamente lo que tienen que ver las víctimas de homicidio doloso. Las cifras son prácticamente alarmantes, inéditas. 459 víctimas mortales solo en los primeros 4 meses del 2017, por muy encima de los niveles que se registraban en años pasados, el año pasado solamente. Y pues esto contribuye finalmente a la cifra fatal que indica que de manera progresiva cada año están incrementando los delitos ligados a los homicidios dolosos, y dentro de los homicidios dolosos, pues evidentemente empiezan los desgloses, cuáles de estos realmente obedecen al fenómeno del crimen organizado. Para comentar estas cifras, para comentar esta última revisión, este último corte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, está conmigo en la vía telefónica mi compañero Alejandro Sandoval. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Te saludo con mucho gusto, al igual que a la audiencia de Zona Franca. Como lo señalas, son números que han sido difundidos por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos que tú señalas que son 459 muertes violentas en el estado de Guanajuato de enero a abril. Y déjame decirte que si hacemos un comparativo, Javier, con lo que ocurrió en el mismo periodo, pero del año anterior, el año anterior iban 300 homicidios. Entonces estamos hablando de 159 más en relación al mismo periodo, pues, del año pasado. Y también tenemos la información, que esta información habrá que destacar, es la información que la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato y de todas las procuradurías del país entregan estos números al Secretariado Ejecutivo, pues, para que se haga la difusión de cómo está el país en cuestión de carpetas de investigación iniciadas, de víctimas del delito, pues para que sea una información pública, Javier. Y bueno, con respecto a los meses más violentos de estos 4 que estamos señalando, es abril el mes con más número de muertes. Este dato es de 173 víctimas de homicidio doloso, seguido por febrero con 123, después enero con 104 y al final marzo con 99. Entonces, si lo sumas, son 459 personas que han sido privadas de la vida de manera violenta en el estado de Guanajuato. Y también lo que señalabas, Javier, también es importante destacar con respecto a cuántos de estos homicidios, estos 459, estarían vinculados, pues, con la delincuencia organizada, con el crimen organizado. Y pues este dato como tal no se cuenta, sin embargo, a la hora de solicitar, pues, o de checar los números con respecto a con qué tipo de arma fue empleada, es decir, qué tipo de arma fue empleada para cometer estos delitos, pues en 292 averiguaciones o carpetas de investigación que fueron aperturadas, en 292 se utiliza arma de fuego para cometer, pues, estos crímenes. Javier, este también es importante un dato, que Guanajuato se encuentra en el top 10 de los Sí. estados con mayor número de crímenes, obviamente homicidios dolosos, está en la posición número 9, y la lista la encabeza el Estado de México con 758 homicidios dolosos, Guerrero en segundo lugar con 739, Baja California con 612, Veracruz con 595, Chihuahua uno menos, 594, Sinaloa 533, Michoacán con 500 homicidios y Jalisco con 461, dos crímenes más apenas que el estado de Guanajuato, con 459, pues, muertes violentas. Es la información que ha sido difundida, Javier, como te repito, por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en base a la información que le es nutrida por parte de las fiscalías estatales, Javier. Correcto. Digo, y llama la atención, y ayer lo comentábamos, lo hicimos notar precisamente en tu investigación. Está Guanajuato ya, digo, yo haría varias apreciaciones. El Estado de México, en primer lugar, es el estado más poblado del país. Podría tener una explicación, digo, y por decirlo en términos simples, digo, y simplistas, ¿no? Pero lo que es Guerrero, Baja California, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, son estados en los que desgraciadamente en el país
son focos rojos de violencia. Guanajuato ya es parte de estos focos de violencia. Y eso es lo que yo creo que quisieran matizar o intentan matizar a cada momento, cada vez que hay un corte del sistema nacional, cada vez que hay un estudio o índices, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Álvaro Cabeza de Vaca, el propio Carlos Amarripa, y evidentemente, yo creo que finalmente ellos son los que le dan la información, el gobernador Miguel Márquez, tratan de matizar siempre con la media nacional, una media nacional que va incrementándose, es decir, con el incremento de la media nacional, también está el incremento y el recrudecimiento de la violencia en los estados. Y Guanajuato no ha sido la excepción, está dentro de los estados que tienen foco rojo en este índice tan violento, arriba de la Ciudad de México. Entonces, ahí donde yo creo que si aplicamos esta regla que cada vez que le conviene la utiliza Álvaro Cabeza de Vaca, pues bueno, aquí no cacha la media nacional ni la incidencia por cada 100,000 habitantes, que es también la que utiliza. Son 370 homicidios en estos 4 meses en la Ciudad de México, una ciudad que triplica la población de Guanajuato. Sí, y si te fijas, Javier, por ejemplo, estos estados que te menciono que están en el top 10 de mayor número de homicidios dolosos, pues Guanajuato está muy de cerca de Jalisco por 2 crímenes y también cerca de Michoacán, que tiene sí. 500, como te señalaba. Y bueno, en el 10º lugar está la Ciudad de México, con más de 100 homicidios de diferencia a comparación con Guanajuato. Y también déjame decirte una cosa que yo considero que se debería de destacar en este tema. Lo que pasa es de que cuando las autoridades presentan sus números ante consejos ciudadanos, ante observatorios, ante quien pueda ser objeto para que, bueno, es decir, que la gente pueda juzgar cómo están los números de Guanajuato, se abocan sobre todo en el número de carpetas de investigación que se inician por estos delitos, pero no es lo mismo el número de carpetas de investigación que el número de víctimas. Y te voy a decir por qué, porque hay ocasiones en que en un solo hecho delictivo se registran más de 2 muertes, es decir, 2, 3, 4, hasta 5 homicidios, y solamente se abre una carpeta de investigación, pero estamos hablando de que son 5 asesinatos, 6 asesinatos, como se ha visto pues en algunos municipios de aquí del estado. Y con respecto pues a este número, las carpetas de investigación que se han iniciado son 350 en este periodo de enero a abril, sin embargo son 459 víctimas de este delito de homicidio doloso, ¿no, Javier? Entonces ahí es también cuando saltan las cifras. Uh-huh. Y también es importante destacar que este secretario de Ejecutivo hace esa diferenciación pues de lo que son las carpetas de investigación aperturadas y el número de víctimas del delito, ¿no? Entonces sí es un punto a destacar, que no es lo mismo que se abra una carpeta de investigación, que no es lo mismo que sea el número total de víctimas, ¿no? Correcto, sí, digamos, y un 70% que empata mucho con el 70% que el semáforo delictivo indica como crímenes relacionados con el crimen organizado. Bueno, pues más o menos ese mismo porcentaje es el que hay ya comprobado en las carpetas de investigación con la utilización de armas de fuego. Y yo creo que también es algo que llama mucho la atención y que han utilizado para argumentar que el problema de este repunte de violencia también tiene que ver con que no hay una prisión preventiva para las personas que se detienen con armas de fuego, que me parece también un argumento que con los hechos ha estado caducando. Y hace poco yo creo que alguien que sabe y sabe bastante y que libró este tipo de problemas en un contexto donde los esquemas legales, las herramientas legales eran a lo mejor no tan estructuradas como hoy en día. Miguel Montes, conocido por ser el fiscal del caso Colosio, exministro también del Poder Judicial Federal, abogado penalista, decano, abogado penalista, donde menciona, bueno, realmente aquí el asunto no es de recrudecer las penas, es de armar los expedientes debidamente. Y aquí es donde ya entramos en un terreno de negligencia o dolo, prácticamente, cuando se enfrenta a la Procuraduría o las Procuradurías ante este tipo de delitos, que sobre todo están ligados al crimen organizado. Sí, yo considero una parte importante también que debemos de destacar, Javier, es de que son números reales, es decir, hay ocasiones en que tú podrías presumir, ¿no?, que pudiera estar pasando, o haces un diagnóstico muy particular desde tu punto de vista. Sin embargo, estamos hablando de números reales, sí. Estamos hablando de que Guanajuato es el estado
número 9 a nivel nacional, que tiene mayor número de crímenes, que son 459, y que son 159 crímenes más de lo que ocurría en el mismo periodo del año anterior. Esos son números fríos y son números reales que pues sí dejan pues de que debe ser un llamado de atención para las autoridades lo que está pasando. También destaca pues el hecho de que esto se señala como una situación extraordinaria que está ocurriendo aquí en el estado de Guanajuato. Pues sin embargo, desde que empezó el año, incluso a finales del año pasado, pues es un asunto que de lo extraordinario se está volviendo ordinario, Javier. Así es, lo mencionas de manera muy certera, Alejandro. Pues vamos a seguir haciendo los análisis, vamos a consultar qué corte es el que realiza nuestro amigo y ya casi colaborador habitual, Santiago Roel, del Semáforo Delictivo, que hace en este mapeo que realiza a nivel nacional y la focalización que hace sobre cada uno de los estados y cómo está afectando el fenómeno de la violencia en cada lugar. Te agradezco mucho el reporte, Alejandro. Muy buenas tardes, Javier, y a todo el auditorio de Zona Franca. Ahí está Alejandro Sandoval con estos datos. Impresionante lo que está, los niveles de violencia que está alcanzando Guanajuato. Bien, rapidísimo, pues ya prácticamente para el cierre le